mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Bienvenidos a una noche más de Desvelados Live, Desvelados Emergente. Desde el Dogma, hoy tenemos buenos invitados. Nomás déjenme les comento bien rápido todo lo que vamos a tener. El 6 de junio viene a tocar aquí el Dogma Gato de Troya, Desvelados. El 30 de mayo, Cabrito Vudú. El 23 de mayo, La Flor de Lingo, con toda su alineación original. El 16 de mayo, Los Northsiders. 9 de mayo, Tornasol. Y el próximo miércoles, que es 2 de mayo, estará aquí el Big Javi con su proyecto alterno, Los Tenampa. Va a estar muy bueno, para que se descuelguen y corran la voz. Aquí los esperamos. Además, les platico, les voy a decir cómo ganarse boletos para ver Scorpions el 2 de mayo. Y tengo boletos también para la Matraca Regia. Tengo información del Fósil Rock en Saltillo y de la Machaca el 23 de junio. Aparte, aquí en el Dogma, les comento a toda la raza que está ahorita aquí, por cada 100 pesos de compra en el Dogma, les van a dar una tarjeta de cliente frecuente, se les van a sellar, les van a poner un sellito. Si juntan los 4 sellos, el 12 de mayo entran aquí gratis a ver a Coda, no se lo vayan a perder. Y bueno, pues como cada miércoles vamos a tener bandas emergentes, algunas consolidadas también. Les dejo a su consideración esta banda que viene desde Saltillo, Coahuila. Ellos son Azul Calavera.
igualmente por invitarnos. Qué chido, qué buena onda. Gracias, compadre. Voz principal, bajo sexto, guacharaca y armónica. César Valdés, César Valdés. Gracias, César, por venir. ¡En la traca! Guillermo Reina. Gracias, Guillermo, por venir desde Saltillo. Y de este lado, Heriberto Martínez. Heriberto, muchas gracias. Ellos son Azul Calavera. Ahorita los entrevistamos. Fuerte el aplauso, por favor. Estamos transmitiendo en vivo en Desvelados. Gracias a toda la gente que se está comunicando. Saludos a Fabiola Reyes, Sualia, al ingeniero Ángel Gómez, a Leslie López Rodríguez, a Andrés el Abuelo, saludos a toda la banda, Gerardo Medina, Ángel Torres, Alex Martí, saludos, pura tocada chida, qué bien toca el grupo de Saltillo, Jan Rams, saludos, Rayados Army, Dallas Chapter, Zulander Treviño, saludotes, que qué bien tocan. Ahorita los voy a entrevistar porque vamos a la entrevista al carbón después de esta tercera rola. Vamos a platicar con ellos cómo empezaron, por qué blues y no reggaetón como todo el mundo. El look ya lo traes. Bueno, ahorita continuamos, estamos con más Desvelados. Te recuerdo, tenemos boletos para los grandes eventos como la Matraca Regia, el concierto de Scorpions y más. Vamos con más música, escuchemos esta tercera rola y ahorita se suben a la terraza para la entrevista al carbón, ¿va? No se les olvide, estamos transmitiendo todos los miércoles en vivo desde el Dogma en el Zócalo del Barrio Antiguo, aquí en Padre Mier, abre jueves, viernes y sábado y claro los miércoles con estos grandes toquines. El Dogma tiene mucho para ti, como por ejemplo, desde Saltillo, Azul Calavera, ¡venga! Gracias, banda. We'll be right back.
ahorita vamos a platicar con ellos, precisamente porque van a estar tocando en el Fossil Rock, va a estar muy bueno. Pero bueno, nomás quiero recordarte que Weber tiene para ti estos increíbles asadores, este asador que está sensacional. Aquí en la terraza del Dogma estamos asando carne muy rica, y aparte tenemos, aparte de este Limited de más abasto. No, Dios mío, ahorita lo cortamos para que lo vean. Aparte de este, tenemos el Weber de gas. Este es una maravilla porque no batallas, no tienes problemas de que, ay, ¿cómo le hago para prender el carbón? Prendes el Weber de gas, así de fácil, pum, 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 pum. Ya está el carbón, o puedes poner mezquite, o puedes poner briquets, y entonces ya pones la carne y queda delicioso. Es falso, es totalmente falso, que si haces la carne en un asador de gas vas a ver diferente, ¿ok? Pero bueno, nomás recordarte, tenemos los ladrilletas o las briquetas de Weber, que están muy, muy, muy bien hechas porque conservan muy bien el calor y se mantiene, la briqueta dura mucho tiempo. Y aparte, este es el nuevo invento que tiene Weber para ti, que es una chimenea. Con esta chimenea literalmente pones el calor por abajo, pones cualquier cosa para que se prenda, y aquí arriba ponen las briquetas, inmediatamente sube el calor, se encienden y ya nada más la vacías en el Weber. Busca Weber La Rioja, mira nomás qué maravilla, busca en Weber La Rioja, y recuerda, más abasto tiene para ti en Almazán, y también allá por la avenida Barragán tiene estos cortezones, tiene ribeye, tiene chuleta. Para unos amigos que tengo, hay flecha del cero también, si quieren ahorrar, están muy buenos los precios en Más Abasto, para que los chequen, por favor. Vale mucho la pena que se den la vuelta a Más Abasto. Bueno, pues vamos a entrevistar primero a mi compadre Tony, bien rápido, pásale por favor, Tony, rápido, antes de presentar a nuestros invitados. Tony Alemán, hola, la Matraca Regia, ¿cuándo y dónde va a ser? 4 de mayo en un lugar de aquí del centro de Monterrey, 7 grupos que se están reencontrando. Ahora se me traje el flyer, Juan Ramón, ahora no se me olvida. Va a estar Los Quehaceres de Mamá, La Tupaya, Espantosas X, Rabieta, Mente Indígena, Amaranta, Northsiders y Cóctel. Oye, Rabieta, excelente. Hoy topos todos, la verdad. Los Quehaceres tenían años de no tocar. Fíjate que Jardiel Padilla me dijo que, mira lo que provocas, ahorita andamos alborotados con grabar un nuevo EP. Por cierto, Northsiders y Matabaldía también están grabando, pensando en grabar nueva producción, entonces se están alborotando todos, la nostalgia noventera, ¿no? Qué bueno, bendito Dios, porque sí hacía falta buena música y buen rock, ¿no? Claro que sí, muy contentos. Les recordamos este 4 de mayo en un lugar del centro de Monterrey, la nostalgia noventera. Les repito, La Tupaya, Espantosas X, Mente Indígena, Rabieta, Amaranta, Cóctel y Northsiders. Buen rock regio, y aparte tenemos boletos. ¿Cuánto nos quedaban para repartir, regalar? 30 dobles. 30 boletos dobles, por favor, nada más pon yo quiero un boleto, vamos a estar checando el timeline, y si eres de los primeros 30, entras tú y tu pareja, de preferencia hombre y mujer, ¿verdad? Sí, no, es. no importa, pero de preferencia, o sea, dos personas van a entrar a la Matraca Regia de este día. 4 de mayo en un lugar del centro de aquí de Monterrey. Scorpions viene el 2. Sí, el 2. El 2. ¿Y qué hay el 4? ¿Qué hay 4 y 5? Ah, pues está el Heaven and Hell, ¿no? ¿Y el qué? El 3 de mayo, Crazy Lazy. Ah, sí, cierto, muy bien la presentación. Bueno, 30 boletos dobles son para ustedes, mi Tony. Muchas gracias. Un gusto, muy Romo. Muchas gracias. A ti, compadre. Pásaselo a Isabel, por favor. Muy bien, ahora sí, pásenle, por favor. Mis compañeros y amigos, déjame voltear los tibones, porque si no, denle un aplauso fuerte, por favor, Azul Calavera. Déjame los presento. Ellos vienen desde Saltillo, nada más voy a voltear bien rápido los tibones. Oye, van a ser ustedes el primer grupo que sí va a alcanzar carne. Oye, porque mis compadres de Radio Revuelta eran como 700 güeyes y ya no alcanzaron media tortilla cada quien. No, pues sí son un chor. A ver, déjame los presento otra vez. César Valdés en la voz. Heriberto Martínez en la guitarra. Hugo Ramírez, bajo eléctrico. Guillermo Reina en la batería. Héctor Reina en la guacharaca. ¿Cuándo empieza Azul Calavera? 2009. Alguien que sepa, güey. Alguien que sepa, güey. Acaban de invitar, güey. Ah, tú eres nuevo. Meses con el grupo. Con razón te cambiaste el look, porque este güey era reggaetonero. Sí, tenemos desde el 2009 tocándonos lo que son nosotros tres juntos, va. Y hace 6 meses aproximadamente se acaba de unir César, va, con nosotros, va, para hacer una nueva propuesta. Excelente. ¿Y siempre ha sido así blusero, así pesadón? Sí, siempre he tenido los tintes clásicos, va, pero pues con también los toques modernos que pues tienen que estar, va.
Oye, ¿qué ruidazo hacen para ser cuatro güeyes, güey? ¿Seguro que no tienes una pista ahí abajo o algo? No, para nada. Nosotros cuatro siempre pues, hemos ensayado y pues, siempre le damos lo mejor para que siga saliendo el buen rock and roll. ¿Quién compone las rolas, güey? Porque las letras están muy buenas. Bueno, las letras principalmente son de Heriberto. Ajá. Y la música, pues a veces alguien lleva una idea o si ya en el ensayo pues la trabajamos y sale el... Así han salido casi todas las rolas, ¿verdad? Entonces, primero haces la letra y luego se juntan para hacer la melodía. Sí, 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 hace lo que es la letra y una base, ¿verdad? A partir de ahí empezamos a trabajar, cada quien mete sus ideas y pues lo que está chido lo vamos metiendo y lo que no, pues no se queda. Oye, me llamó mucho la atención que las letras, pues la mayoría escribe de amor y desamor y romance y la madre, y tú tienes una rola que se llama Presentimiento que habla sobre que crees que va a venir Hacienda a hacerte una auditoría. Ah, no es eso, no se trataba de eso, Presentimiento. Pues más o menos. No, ¿de qué hablan las letras de Azul Calavera? Mira, tenemos letras de todo, ¿va? Hablamos hasta desde temas, como dices, de amor, desamor, de política, de temas sociales, de todo lo que día a día acontece en nuestra ciudad, ¿va? Más que nada. ¿Y por qué Azul Calavera? Mira, quisimos juntar dos palabras que fueran importantes para nosotros los mexicanos, ¿va? Lo que es el azul, que representa pues el misterio, un color muy místico, vaya, y la calavera que vaya, pues es para nosotros los mexicanos un símbolo de vida en lugar de un símbolo de muerte. Muy bien. Digo, si yo hubiera sido el del grupo, le hubiera puesto verde, blanco y rojo calavera. Más mexicano. Oye, ¿con quién cantabas antes? Pues estuve rolando varios años, 10 años ahí tocando en Saltillo y dejé tocar un rato, pero me invitaron a, ya había participado con ellos en otros proyectos, me invitaron a cantar en su proyecto y pues estoy a todo dar. Te vi una vez en el Heaven, ¿no bailabas ahí? Sí, ahí estuve bailando un tiempo, pero no funcionó el cotorreo, güey, eso... Oye, cambio de administración y cerraron todo. Sí, que no puedes con eso. Oye, pues muy buena voz, güey, gracias, te felicito. Gracias, pues deja tú afinado, güey. Sí, sí, eso, sí. Eso sí. Es difícil. Eso es lo que hay que hallar. Pues los felicito, raza, espérenme para que prueben la carne de una vez. Déjame, deténme el micro, lo que le quiero decir a la gente en lo que termino de cortar los tibones sobre el grupo. Banda, el 19 de mayo nos vemos en Saltillo, en el Fossil Rock. Va a haber bandas muy, muy chidas. Va a estar Inspector, va a estar La Cuca, va a estar Genitálica, va a estar José Madero, Rostros Ocultos, Resorte, Jorge Tola, 24. Va a haber un buen cotorreo en Saltillo en los terrenos de la feria. Obviamente Azul Calavera, mis estimados. Ojalá que se puedan dar la vuelta con nosotros. ¿Cuándo? 19 de mayo, terrenos de la feria. ¿Vas a ir para allá? ¿Por dónde? ¿Dónde son los terrenos de la feria? Ahí para el sureste, a la salida de carretera 57. Ahí a la salida de Arteaga van a encontrar sin pierde los terrenos de la feria donde se va a ver el escenario principal. Okay. No hay fallo. Entonces va Cuca, Genitálica, Inspector, KGB, mi compadre Pepe Madero y KGB y ustedes, ¿verdad? Y Radio Revuelta y más bandas. Chingos de bandas. Muy bien. A ver, denle una probada, por favor, chéquenme la tarea. Ve nomás el Tibon Zone de pulgada y media. Término medio, inglés. Por favor, entrenle. Gracias. De una vez, entrenle por favor sin miedo. Un pedacito y ahorita después de la cuarta rola regresan por más carne. No se vayan a acabar, déjenle a la banda, por favor. Muy bien, ¿con qué rola vamos a cerrar? Lentamente. Vamos a tocar lentamente. No, ¿cómo se llama la rola? Lentamente. Ah, okay. Se llama la rola que vamos a presentar ahorita para que la disfrute toda la raza. Seguir cotorreando. Ya está. Saludos a Saltillo, les mando un abrazo. Adelante, banda, denle para allá. En lo que yo termino aquí el comercial y de hacer la carne, fuerte el aplauso a Azul Calavera. Miren, quiero decirles algo bien rápido. Pásale, primo. Este mandil es mío, pero si me lo pongo tapo luego de joya. Bueno, bien rápido, raza. Hoy tuvimos la premiere de Infinity War de los Avengers para agencias de publicidad y patrocinadores. Créanme que es lo mejor que ha hecho el universo de Marvel. Lo mejor. No les voy a spoilear nada, no les voy a decir nada, pero es casi, para mí, el equivalente al Imperio Contraataca del universo Star Wars. Es casi así de magistral. Para empezar, se te olvida que es una película de casi 3 horas, se te va así. Cada personaje le dan su lugar. Los hermanos Rousseau, mis respetos, a pesar de que tenían un Emmy y habían hecho cosas para tele, la gente de Marvel o Disney les dieron la confianza
y les permitieron hacer El Soldado del Invierno, Winter Soldier, y les permitieron hacer Civil War. Y de ahí, pues obviamente les nace un amor intrínseco al Capitán América y a Iron Man, pero todos los personajes, todos tienen un papel preponderante, hay una interacción con ellos y puedes pasar de la risa al llanto en segundos. Es una montaña rusa que no te puedes perder a partir de ya el jueves, o sea, mañana en la madrugada vas a poder ver Infinity War. Quiero agradecer a todos los patrocinadores y toda la gente que hizo posible esta premiere que fue ahí en Paseo San Pedro, ahí en Palacio de Hierro. ¿Dónde está Palacio de Hierro? Ahí. Éramos 20 personas, una cosa muy elegante, pero la película en serio, no. Thanos sensacional. Si pudiera criticar algunas cosas, yo criticaría a lo mejor que la animación en 3D de algunos de los malos no está tan buena, pero ver a todos pelear, bueno, no se los voy a spoilear, les quiero platicar, pero no se les quiero spoilear. Muy buena, vale la pena. Infinity War vale mucho la pena, al igual que los cortes, al igual que la carne de más abasto, que vale mucho la pena. Dense la vuelta en Almazán. Ay, hasta el ribeye, a ver, córtale un pedacito, primo. Mira nomás el ribeyezón. No, papá, este no, porque es pura grasita, se la regresamos al asador, pero córtame un pedacito de ribeye y avísenme si ya está listo el grupo para mandarlo para allá. Qué bárbaro. ¡Qué bruto! Bueno, recuerda que las entrevistas al carbón son con todas las bandas y con los invitados aquí en Desvelados. Y les agradezco a toda la raza que nos está viendo. Bien pendiente, porque el lunes te voy a decir cómo ganarte los boletos para ir a ver Scorpions. Y tú puedes ser uno de los 30 ganadores de los boletos para la matraca que va a ser ahora el 4 de mayo aquí en Monterrey. Señores, señores, nos despedimos con la cortina de entrevista al carbón y nos despedimos, por supuesto, con nuestro invitado, Azul Calavera. Gracias, ánimo y no te duermas, sigue viendo.
Calavera, somos Azul Calavera, fue un placer. Gracias, Desvelados.